Visita control3d.net, la academia online por donde ya han pasado más de 3.500 personas aprendiendo diseño e impresión 3D. Funciona por suscripción, tú pagas tu cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya el momento en que tú te suscribas y durante el tiempo que dure tu suscripción. Y además también tenemos nuestro propio filamento básico, el cual tiene envío express gratuito. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la Guido X40. Creo que he dicho bien el nombre. Esta impresora 3D, esta Guido, es una impresora que llama la atención por ser una impresora IDEX. Es una impresora que muchos me habéis preguntado por ahí, por comentarios y tal, y es que es muy, pero que muy interesante. Para que podamos entenderla, vamos con su carta de presentación. La tablet, que si no, a ver yo cómo os cuento esto, ¿eh? Esta Guido X40 es una impresora cartesiana IDEX con un volumen de impresión de 30x30x40. ¡Cister! ¿Pero qué es una impresora IDEX? Una impresora IDEX es una impresora 3D que tiene extrusión dual, es decir, que podemos imprimir con hasta dos colores, y en este caso, o dos materiales, y en este caso tiene la ventaja de que discurren de manera independiente en el eje X, es decir, que tenemos un eje X dual. Esto nos va a permitir hacer tres cosas. Primero, hacer impresiones multicolor, las cuales no son necesarias que tengan torres de purga, puesto que al final digamos que la boquilla en sí, puesto que son salidas independientes, con lo cual aquí nos ahorramos un montón de gasto de material. Luego tenemos la opción, ya que tenemos dos jotens independientes y que pueden ir a su bola, pues podemos hacer impresiones en copia para que si yo, por ejemplo, quiero hacer una pieza y quiero aumentar la productividad, que digamos el joten de la derecha, el joten secundario, repita esa misma pieza a la vez, o por ejemplo hacer el modo simétrico, el modo espejo, que esto es, por ejemplo, si queréis hacer, digamos, yo en este caso, en esta impresora lo he hecho porque quiero hacer el mismo mod en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues únicamente con el STL del izquierdo hago que el joten de la derecha haga el simétrico, y en este caso hacemos una impresión en espejo, lo cual está muy guapo, y es que ya os digo que aumenta mucho la productividad, y es el gran interés de estas impresoras IDEX, sobre todo más que el hacer cosas con dos colores, el aumentar mucho la productividad. Digamos que esta es la carta de presentación de la impresora y llama mucho la atención, y ya únicamente con esto mola mucho, ¿a que sí? Pero bueno, como ya sabéis, para que entendamos realmente si esta impresora es buena, es mala y lo que puedo hacer, vamos a hablar de las 5 cosas que me han gustado y me han decepcionado de esta máquina, empezando por la primera cosa que me ha gustado: la resolución del sistema IDEX. Bien, en este caso es una impresora IDEX que está bien resuelta. En este canal hemos probado alguna otra como la Tenlog, a ver si me acuerdo y os pongo el enlace, que, a ver, sí, verdad que funcionaba, pero tenía grandes fallos. En este caso, esta impresora como impresora IDEX está bien resuelta. Primero, guía lineal en el eje X para que, digamos, vaya lo más ligero ahí posible. El eje Y, aunque no tenga como tal guías lineales, sí es verdad que es muy rígido, puesto que tenemos ahí una cama bastante grande, y la verdad que ahí no tenemos ni medio problema. Tenemos cosas como, por ejemplo, cepillos para que las boquillas cada vez que vayan a imprimir se limpien y digamos que el exceso de filamento que tengan lo dejen ahí, que funciona normalmente bien, aunque no en todas las impresiones ha funcionado bien, pero bueno, suele ir guay. Y en este caso, por ejemplo, le he ampliado con este mod para que tengamos este cubilete para que las ligeras purgas de filamento, que son mínimas, que es un hilito apenas el que nos deja, pues se quede en ese cubilete y no nos ensucie el resto de la máquina. Luego, la máquina es muy estable con estas T's que nos vienen en la propia impresora, que sin ser barras rigidizadoras hace que la estructura de la máquina sea en sí muy rígida, y pese a tener dos bobinas en lo alto de lo que es el marco, la máquina no cimbrea, y la verdad que está muy bien resuelto en este aspecto. A ver, sigues grabando, ¿verdad? No me dejes a medias. Y luego una cosa que está muy bien es que la impresora de serie ya nos viene bien calibrada, y hacer las calibraciones en sí es bastante fácil. Eso nos lleva a la segunda cosa que me ha gustado de esta máquina: se calibra muy fácil. Quiero hacer especial mención a cómo se calibra esta máquina, y me ha gustado mucho. Al final hay que imprimir 3 G-codes, en los que simplemente nos van a mostrar unos cuadritos, cada uno de un color, y nos va a preguntar la máquina, oye, ¿qué cuadro está menos desfasado con respecto al otro? Pues le decimos, oye, pues el cuadro número 3. Y luego imprimimos otro que ya es como más preciso, en el cual nos va a preguntar, oye, en X y en Y, ¿cuáles están mejores ajustados? Y simplemente imprimiendo estos 2 G-codes, que apenas son unos 20 minutos, ya está completamente afinada la máquina en X y en Y. En Z, digamos que en mi caso ya venía bien ajustada la máquina, pero simplemente sería imprimir una piececita para reajustarlo y ya está. O sea que es que al final es lo más complejo de una impresora IDEX, el tema de las calibraciones, y con esta es muy sencillo, y la verdad que en esto hay que aplaudir a la marca Guido. Tercera cosa que me ha gustado: calienta muy rápido, muy rápido. O sea, os voy a dejar aquí una imagen, los jotens calientan a toda hostia. Me ha llamado poderosamente la atención lo rápido que calientan los jotens, y es que esto, si habéis visto el vídeo aquel de la Tenlog que hicimos hace mucho, era como lo peor que tiene la máquina. Pues en este caso, esta máquina es brutal lo rápido que calienta. Yo he llegado a imprimir cosas en plan a 240 grados, se ha mantenido bien, no he tenido ningún
ningún tipo de caídas. Y ya os digo, es que es una experiencia súper rápida. La cama sí es verdad que va más lenta, pero bueno, oye, está bastante guay. Por cierto, ya que hablamos de la cama, nos viene con un fleje de serie de los buenos, de los de acero, no de estas mierdecicas. Muy bien, o sea que esto se agradece mucho. Cuarta cosa que me ha gustado, la calidad de impresión. La verdad que pese a la mierda de extrusores que tiene, y vais a ver luego, imprime muy bien, la verdad. Los resultados de acabado son muy buenos, tanto en extrusión dual, como en copia, como en espejo. La verdad que hace piezas muy bien acabadas. Y la verdad que aquí estoy gratamente sorprendido, porque vais a ver luego. Pero ya os digo que creo que tenemos una calidad muy buena, y ya no solamente que la calidad sea buena, sino que la experiencia de impresión con esta máquina es divertida. Y yo hacía tiempo que no me divertía así tanto con una impresora, porque claro, es lo que es, que ves algo distinto. Ves aquí como copia, como hace el espejo, las impresiones de extrusión dual, no le tienes que tampoco andar trasteando demasiado, no sé, lo hace bien, y la verdad que eso hace que sea divertido imprimir con esta máquina, y creo que es otro aspecto muy, pero que muy guapo. Y quinta y última cosa que me ha gustado, detalles. Detalles como el fleje que os comentaba, que tenemos un fleje bueno. Si es verdad que nos viene con una wheel tack por arriba, a mí en este caso la wheel tack no me termina de generar mucha adherencia, se me han despegado unas cuantas piezas, pero bueno, si os raya mucho la wheel tack, le podéis dar la vuelta e imprimir directamente sobre el fleje ayudándoos de 3D Lac. En este caso nos trae una cámara web para que podamos controlar las impresiones, digamos, vía remota con su propio wifi, lo cual está muy bien. He de confesar, no lo he utilizado. Está bien que lo traiga. Lo he utilizado muy poco, realmente. O sea, está guay, pero luego a la práctica yo no lo he usado. A ver, en realidad es que prefiero el Octoprint, ¿vale? Pero es que, bueno, está bien que lo traiga, ¿vale? O sea, viene su propia aplicación, tal, no sé qué. Ya os digo, he hecho la típica prueba para comprobar que funciona, funciona, pero luego a la práctica he estado todo el rato segmentando con su laminador y mandándolo a imprimir. Pero bueno, oye, está guay. Es un detalle que, aunque yo, en mi caso personal, lo haya utilizado simplemente por probar, creo que habrá gente que lo agradezca mucho, y esto está muy bien. Y luego, lo que viene siendo el propio firmware de la máquina, me ha gustado también bastante, porque, a ver, al principio yo con esta máquina no conseguí imprimir y estuve a punto de no sacar la review, pero al actualizar firmware, y desde que lo actualicé, la máquina va muy bien. La verdad que, por ejemplo, en este caso tiene una pequeña cosa, la nueva actualización, y es que nada más encender la máquina siempre te hace como las propias calibraciones para comprobar que está todo bien. Un poco similar a lo que hace Prusa, no tan profundo, pero la verdad que me ha parecido un detalle que no le he visto a ninguna otra máquina, y creo que en este caso hay que joder, hay que agradecérselo y hay que reconocérselo a la gente de Guido, con lo cual está muy, pero que muy bien. Algo me da que esto está a punto de torcerse. Pues sí, aunque esta máquina tiene cosas muy guapas, tiene cosas que no me han gustado, y en este caso os voy a comentar las 7 cosas que no me han gustado de esta Guido X40. Sister, pero normalmente esto no suele ser 5 cosas que te han gustado y 5 cosas que no te han gustado. Primera cosa que no me ha gustado: control de calidad. A ver, en este caso he tenido dos pequeños problemas con el control de calidad. Primero, el cable que va a la cámara, ¿vale? El cable que va a la cámara que nos trae de serie. Oye, nos trae una webcam, estupendo, qué guay, todo lo que tú quieras. Pero es que había un cable que venía pelado. O sea, es que esto yo lo vi y me quedé flipando. Entonces, bueno, lo que tuve que hacer es sacar el cable del conector, ponerle una camisa termorretráctil para poder ponerlo bien. Pero, hostia, esto me ha llamado mucho la atención. O sea, es como, pero qué chapuza. Y luego, por ejemplo, el eje Z, sí es verdad como que le costaba demasiado subir y bajar. Y es que el ajuste de las excéntricas aquí es muy, muy, muy delicado. Supongo que cuando, a medida que se vaya imprimiendo con esta máquina, pues bueno, irá cogiendo un poquillo de holgura aquí el eje Z. Pero ya os digo, me llamaba la atención que le costaba al principio mucho subir y bajar el eje Z, y el ajuste de excéntricas es muy complejo. En este caso, creo que aquí le tendrían que dar una pequeña revisada, porque como coja esto a una persona que acaba de empezar con la impresión 3D, que no creo, creo que se puede encontrar aquí con problemas. Segunda cosa que no me ha gustado: la interfaz de la pantalla. He alabado que, por ejemplo, el firmware está muy bien y creo que está muy bien afinado. Ahora, lo que es la interfaz, el diseño de la pantalla, los menús y demás, me parece nefasta. Y las cosas como son, si es verdad que tenemos una pantalla muy grande, con unos botones muy grandes, tal, no sé qué. Pero a mí no me gusta nada, porque muchas veces, por ejemplo, si le das a precalentar, si luego retrocedes hacia atrás, se empieza a enfriar, no me parece intuitiva, lo siento, para nada, ¿vale? O sea, he probado ya muchas pantallas, he probado muchas cosas, y a mí esta me parece de las peores. Tercera cosa que no me ha gustado: las instrucciones. Son una mierda. Y perdón, ¿vale? Pero es que son una mierda. Menos mal que el montaje de esta máquina es muy sencillo, pero no explican prácticamente nada. La tornillería no te dicen qué tienes que utilizar. Hay pasos que faltan. Es que esto es otra cosa que... que vaya tela. Sí, es verdad que en internet hay cosas un poquito más detalladas, pero claro, si a ti te traen unas instrucciones, tú te vas a acoger a esas instrucciones que te están trayendo impresas, y es que falta mucha información. De las peores instrucciones que me he encontrado. Menos mal, repito, que el montaje es muy fácil, que es marco del eje Z sobre el marco del eje Y, atornillamos, las T's y poco más. Pero esto, vaya tela. Cuarta cosa que no me ha gustado: el extrusor y la lana. Cuarta
cuarta cosa que no me ha gustado, el extrusor y la lana de roca. Los extrusores son de plasticorro, pero de un plástico malo al nivel de los de Creality en una Ender 3. Y esta no cuesta lo que cuesta una Ender 3. O sea, yo el extrusor en una Ender lo llego a entender por lo que cuesta. Pero esta impresora, por lo que cuesta, nos trae unos extrusores muy malos. Si es verdad que la extrusión, aquí a algunos le llamará la atención, ostras, y extrusión tipo Bowden. A mí que sea extrusión tipo Bowden no me importa, de verdad. O sea, casi hasta lo prefiero en esta impresora porque tenemos un Bowden muy cortito, le quitamos mucho peso a lo que es el carro y la verdad que en este caso, pues oye, muy bien. Y buenas velocidades y todas estas cosas. O sea, que yo en ese aspecto creo que es un acierto en esta impresora tener tipo Bowden. Pero lo que es el extrusor me parece una castaña, la verdad. O sea, si es verdad que a mí no me ha cogido holguras, no me ha pasado nada, incluso las impresiones que he sacado son muy buenas. Pero si es verdad que si le metes un poquito de chicha, salta pasos. Y eso sí que me ha pasado en varias ocasiones. ¿A poco que le pides un poquito más de velocidad, te empieza a saltar pasos? Cargar filamento a veces se os puede atragantar un poco. Y luego que, por supuesto, en una máquina que cuesta lo que cuesta esta impresora, perdemos la versatilidad de imprimir con materiales como, por ejemplo, flexibles. Y el PETG con mucho cuidado. Entonces, ya os digo, los extrusores, pese a que el resultado final sean buenos, me parecen muy malos. Y luego, la lana de roca en pleno 2022 me parece una cagada soberana. No es que sea... A ver, perdón, estoy un poco hater, perdón. A ver, que realmente esto es una solución muy fácil, porque esto, que le quitas la lana de roca y le pones un calcetín de silicona y ya está. Pero es que con lo barato que es y con lo que cuesta esta máquina, me parece, pues, chico, que aquí os podéis haber esforzado un poquito más. A ver, por suerte esta máquina tiene ya bastantes mods en Thingiverse y hay un par de mods para ponerla, como por ejemplo con tipo Borón, y le sentaría de miedo. Y la verdad que esta impresora con 4 mods se quedaría un torpedazo. Pero lo que trae de serie, pese a que funciona bien, no me gusta. Quinta cosa que no me ha gustado, el laminador. A ver, esta impresora se supone que puede funcionar de serie con Cura. Yo, al menos, mi experiencia con Cura ha sido nefasta y muy mala. Con el modo de imprimir con dos colores, ahí no hay medio problema. Pero si quería hacer impresiones en espejo o impresiones, en este caso, de copia, se le iba la perola un montón. Por ejemplo, en impresión en copia no respetaba los espacios. Y en impresión en simétrico directamente se ponía ahí a chocar y no imprimía. O sea, un desastre. Entonces tenías que utilizar su propio laminador. Su laminador, como tal, funciona bien, ¿vale? Y digamos que las piezas que genera el laminador son muy buenas y la calidad, ya os he dicho que me gusta. Pero el laminador en sí no me gusta. Y número por qué. A veces se genera un G-code y el G-code te lo genera vacío, con lo cual tienes que reiniciar el ordenador, volver a abrirlo y volver a generar el G-code para que tenga la información que tiene que tener un G-code. La interfaz en sí no me gusta, entiendo que es un poco esto más personal, pero no me gusta cómo están los menús organizados y demás. En algunos casos, no me he dejado guardar un G-code de extrusión dual sin hacerle una torre de limpieza. Me llama atención. Y luego que en general, a la hora de segmentar, va muy lento. Estas son cosas que no me... En cuestión, a ver, estos son problemas que cualquier software puede tener. Y yo aquí les puedo dar el beneficio de la duda en este quinto punto a la gente de Guido. Pero ahora bien, hay que ponerse las pilas. Es decir, si sacáis vuestro propio laminador y vuestra impresora se entiende bien con vuestro propio laminador, espero que la marca se ponga las pilas de cara a actualizaciones, mantenerlo bien, etcétera, etcétera. Por eso soy tan crítico con esto. Puesto que, joder, yo si estamos en manos de Cura, digo, vale, pues ya saldrán actualizaciones. Si estamos en manos de Prusa Slicer, me quedo tranquilo. Pero claro, es un laminador propio que han hecho a su bola y todo lo que tú quieras, uf, ahí me preocupa. Sí, es verdad que hay una cosa que sí me gusta de este laminador y es que si conseguís configurar la wifi de la máquina, podéis directamente mandar a imprimir desde aquí. Bueno, no pasa nada. Ahora bien, uno de los motivos por los que yo no he utilizado la wifi tiene que ver con el sexto punto que no me ha gustado, Z-Offset. Esta máquina tiene un sensor de nivelado inductivo y en principio lo que son las nivelaciones las hace bien. Lo que no respeta es el Z-Offset. Y esto es el gran motivo por lo que yo prácticamente lo he lanzado a imprimir vía online. ¿Por qué? Porque con cada impresión yo tengo que ponerme encima de la máquina a ver si respeta bien el Z-Offset o no. En principio, lo que es la calibración del Z-Offset y demás es bastante sencillo, como cualquier máquina que tenga un auto-level. Pero es que luego esta no lo respeta. Hay impresiones que se me queda súper separado, hay impresiones que se me queda súper junto, etcétera, etcétera. Esto parece ser que empieza a ser un poco marca de la casa de las últimas impresoras que estoy probando, a excepción de la Ender 3 S1. Que a todas se le va la olla con el Z-Offset y aquí a cada una hace lo que le da la gana. Y por mucho que tú calibres algo, en todas las impresiones tienes que estar ajustándolo. Y esto me ha parecido una cagada con lo que cuesta esta máquina. Lo cual me lleva y me hila con el séptimo punto que no me ha gustado, precio y distribución. ¡Oh, mamá! La impresora cuesta 600 euros en Amazon. A priori, pues bueno, 600 euros en Amazon. Esto a priori, alguno dirá, hombre, puede ser un precio más o menos razonable, ¿no? ¿Cuál es la historia? En Amazon, Alemania. Es decir, que ni siquiera está en Amazon España. Que desde España lo podemos comprar. Ojo, cuidado. Os voy a dejar aquí debajo el enlace que nos ha dejado la gente de Guido. Os tenéis que ir a más opciones de compra. Y en este caso, a través de Amazon Alemania, lo tendréis que comprar a partir de ahí. Pero me parece muy gracioso, y ha sido uno de los motivos de discusión que hemos tenido con la marca, que le estés dejando a un medio de habla hispana una impresora para que se lo enseñe a la comunidad hispanoparlante y ni siquiera esté en Amazon España. Y claro, pensando que el 45% de la gente que ve estos vídeos es España. Que hay otro 55% de la gente que ve estos vídeos que es Latinoamérica. Entonces es como... buena estrategia ahí de distribución, guapa, guapa. O sea, estupendo. Me dejas una máquina que ni siquiera... O sea,
que evidentemente los que seáis más tecnológicos o los que estéis más acostumbrados a comprar en Amazon no vais a tener mayor problema. Pero es que hay mucha gente, y esto os va a llamar la atención, pero es que es verdad, hay mucha gente que no se entiende tanto con las compras online, tío, y esto pues le va a echar para atrás, las cosas como son, aunque realmente es pulsar un botón, meter tu dirección y a correr. Pero es que a mí esto, sobre todo, es más una intención, ¿no? Que es que digo, ostras, tío, me estás pidiendo que saque una review de una máquina que ni siquiera está en, digamos, en un marketplace español, es que me parece un poco de broma. Y luego, el precio, vamos a hablar un poquito del precio. A ver, recomiendo la compra de esta máquina, solamente te lo recomiendo si te interesa una impresora IDEX. Y es que aquí es un poco la ley de la oferta y la demanda. ¿Cuántas impresoras IDEX económicas hay en el mercado? Prácticamente ninguna. Yo la única alternativa que he probado esta es la Tenlog. Y la Tenlog sí que no os la recomiendo, os recomendaría que os compráis mucho antes esta. Es decir, si os compráis esta máquina, os la estáis comprando por tener una impresora tipo IDEX. Estáis pagando el que tengamos dos hotends independientes en un carril del eje X, ¿vale? Ya os digo, yo creo que si os compráis esta máquina, lo que sí que tendréis que acabar haciendo a un corto medio plazo sería el tema de cambiar los hotends. En principio, la gente de Guido dice que su firmware está abierto, con lo cual no es algo que debería costaros cambiar a nivel de calibraciones, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que a mí me parece que es una máquina que está por encima del precio con cosas que tiene. Y al final lo que estás pagando es el valor de que sea una impresora IDEX. Yo creo que es una impresora que debería costar unos 100 euros menos, ¿vale? Unos 500 más bien. Porque ya os digo que con cosas como el hotend que tenemos, con el extrusor que tenemos, con las cagadas que tiene el autolevel, si vendes una impresora por este precio, tiene que estar bien, ¿no? Y que conste que, a ver, como impresora IDEX, funciona bien. Lo que hace, lo hace bien. Pero luego también lo hace con su propio laminador, el cual yo tengo ahí, soy escéptico con ello. Entonces, a ver, si os interesa una impresora IDEX, es que tampoco tenéis más alternativas. Creo que vais a tener que hacer aquí cuatro mejoras clave, como el tema, ya os digo, del hotend y extrusor. Creo que es de agradecer el tema del wifi, pero siempre y cuando el Z-Offset funcione. Entonces, bueno, que sepáis lo que estáis comprando. No es una máquina perfecta, pero sí es verdad que alternativas de este tipo de máquinas en el mercado hay pocas a este precio. Entonces, bueno, ojalá vayan saliendo más impresoras tipo IDEX, lo cual haga que aumente la oferta y así también, digamos, que tengamos más ofertas de estas máquinas y haya un poquito más de competitividad. Porque sí es verdad que a estos precios es difícil acceder a estas máquinas y más contando con estos fallos. ¿Qué opináis de esta review? ¿Os ha gustado? ¿No? ¿Creéis que ha sido un poquito duro? Estoy procurando ser más crítico todavía con mis reviews, porque es que hay que tener mucho cuidado muchas veces con estas cosas. Y yo entiendo que cuando veis mis vídeos, si os aconsejo una máquina, vais a ir a comprarla en tromba. Y que conste que esta máquina en sí no es mala, pero es que prefiero hablar sinceramente y hacer hincapié en las cosas que veo mal, porque si aún viendo las cosas que salen mal, te la quieres comprar, informado ya estás. Pero bueno, en fin, que yo recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online. Ya sabéis, chicos, de esta academia, que lo que tenéis que hacer es iros a la pestaña de la comunidad, a la publicación de este vídeo, habré dejado una encuesta sobre el vídeo, la respondes, comentas, y de ahí sacaré el ganador o ganadora del siguiente vídeo. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero comentar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y ya sabéis que aquí os he dejado una menina porque estamos con la 3D Printer Party 2022 y muchos me habéis hecho esta pregunta. Sister, yo quiero ir a la party, pero ¿dónde y cuándo se compran las entradas? Pues el próximo 5 de abril, 8 y media de la tarde, vamos a hacer un directo en Control 3D hablando de las entradas, porque las vamos ya a sacar a la venta. Os vamos a comentar los precios, dónde se compran, cuándo se compran y todo eso. Pero vamos, a partir del día 5, si todo va bien, vais a poder ya tener vuestra entrada para la 3D Printer Party. Así que si os interesa enteraros del directo, te puedes suscribir en este botón de aquí, ¿eh? Y mi cara me está tomando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!